Un viejo fantasma del pasado, no tan pasado, azota ahora a Temístocles Muntás, legendaria figura del Partido de la Liberación Dominicana. Porque hay que decirlo, ese partido tiene en el centro la figura de Juan Bosch, tiene luego a Jorge Botello, tiene luego entonces a Danilo Medina, a Temístocles Muntás, a Leonel Fernández, pero tiene justo antes de ellos a Felucho Jiménez, que sería básicamente Jorge Botello, Felucho Jiménez, luego Danilo Medina, Temístocles y Leonel. Temo hizo una transacción con él, o autorizó más bien una transacción con el Edificio de Industria y Comercio en el año 2017, que se le compró a una empresa que está vinculada a un otrora ministro de Obras Públicas, el muy conocido en su momento Freddy Pérez, que estuvo vinculado a un escándalo en el cual supuestamente le habría puesto precio a la cabeza del comunicador Julio Martínez Pozo, estando en la Z101 en su mejor momento. Una locura, en caso de que eso haya tenido algún mínimo, alguna mínima probabilidad de ser cierto. Pero bueno, eso se quedó sepultado y sepultado ya. Imagino que habrán hecho las paces, pero bueno. El edificio se compra con un préstamo del Banco de Reservas a la empresa en cuestión. Un préstamo de unos 600 millones y pico de pesos. Pero luego de que se compra el edificio, donde, o se construye más bien, se le vende casualmente al mismo Banco de Reservas y el Banco de Reservas termina alquilándoselo al Ministerio de Industria y Comercio, que paga por él, supuestamente, 18 millones de pesos al mes. Lo que resulta aquí un poquito raro es que yo presto un dinero a una empresa X y luego esa empresa me vende el edificio a mí y yo lo que hago básicamente es que le exijo que me pague lo que me debe hasta ese momento. Luego yo se lo alquilo a un ministerio. En todo caso, el tema aquí también tiene que ver con un asunto fiscal, porque los que fueron beneficiados de esa venta no reportaron unos beneficios X a la Dirección General de Impuestos Internos. Y la figura de Temístocles Muntás sale bailando por ser la persona que aprobó toda esta transacción, siendo el ministro de Industria y Comercio. Si este caso se da a más, y parece que así será debido a un contundente mensaje que envió Wilson Camacho, que dijo, con este caso en particular, el de Temo, dijo, si hay un solo centavo del Estado tirado para arriba, ahí estaremos nosotros. Ese mensaje le envió Wilson Camacho, el director de la PEPCA, a Temístocles Muntás. Miren, Temo no es santo de mi devoción. Ahora, debo decir que me daría hasta vergüenza ajena y lástima con él. Me da lástima porque él estuvo preso. Y él estuvo preso por un chisme, que luego él confirmó. Porque la razón por la cual Temo estuvo preso fue porque se creía que él se había robado dinero, no del país, no, que se había robado dinero del que Odebrecht había dado para la campaña. Y eso él lo sabe. Y eso él lo dejó dicho. Porque una semana después, él salió diciendo, yo di todo el dinero que me dieron. El mensaje era, yo no me quedé con dinero. Pero ese tema de que Temo dio un tumbe se manejó internamente en el partido. Lo meten preso, pero el día antes de meterlo preso, él va a la casa de Danilo siendo presidente. Y Danilo le dice, estate tranquilo, que no va a pasar nada, a ti no te va a pasar nada. Y al otro día, a las 5 de la mañana, le estaban tumbando la casa, se lo llevaron. No recuerdo qué tanto tiempo estuvo preso, pero me daría vergüenza ajena que le vuelvan a hacer pasar un mal rato a Temístocles Muntás. Se convertiría
en el único funcionario del gobierno de Danilo Medina, preso dos veces. Aún así sea que lo detengan 48 horas, con eso sería suficiente para que eso esté en su currículum. Ministro de Industria y Comercio, ministro de Trabajo, todo lo que haya sido. Ministro de Economía también, por cierto. Y dos veces reo. ¿Ustedes se imaginan eso? En el currículum de Temístocles Montás, fundador del PLD, asesor de tal cosa, dos veces prisionero, dos veces reo, récord del PLD. A eso se está exponiendo actualmente Temístocles Montás, a punto de convertirse en el único exfuncionario PLDista que dos veces ha puesto sus pies en una celda. Rosmairi Díaz es una joven de apenas 17 años de edad que, debido a su llamativo desempeño en el politécnico en el que estudia, llamó la atención del Florida Institute of Technology, que le da una beca. Hasta ahí la noticia muy bien. Hay un video en Diario Libre en donde esta muchacha habla de su experiencia y en donde revela que la beca le cubre un 60% y que le faltan unos $22,000 para hacer su sueño realidad. Rosmairi Díaz. Y yo diría que cualquier persona que se interese en este caso y que quiera hacer algún aporte, pues ya nos contacte y veremos cómo contactamos a esta muchacha. Ahora bien, yo quiero tocar este tema como la puerta de entrada, porque a mí particularmente me ha tocado ver mucha gente brillante y genial en el aspecto científico, en la ingeniería, que por un lado a veces se corresponde mucho con el accionar de esas personas, que ese talento no se traduzca en éxito. Ok, ahora no podemos dejar de lado de que en República Dominicana no solo la manera en la que está constituida el Estado, no solo los valores que actualmente se premian, no incentivan eso. Es difícil en ese marco que tú logres tener éxito como ingeniero o como científico en un país así. No es que no lo tengas, no es que eso vaya a decretar que tú no vas a tener éxito, sino que simplemente no potencializa eso. Y quien logra al final del día tener éxito y trascender, lo hace en un 110% a título propio. El caso de ella, que esperamos que consiga esos $22,000 que le hace falta para culminar su beca, pues es uno más. Son pocos. Ahora, a pesar de que son pocos, dentro de esos pocos son los más, son los muchos los que no logran capitalizar ese talento porque no se cuenta con un marco social. Por ejemplo, usted ve un joven en una playa, como me pasó a mí, que hace unos artilugios de madera con metal, son robots, que imagino que él los dibuja, hace los planos del lugar, pero ve como que el muchacho tiene ciertos problemas. Y del otro lado, usted ve a un dembocero. A usted probablemente le llamará mucho más la atención la capacidad de rimar del bendito dembocero que la de ese malogrado ingeniero que en República Dominicana no pudo canalizar su talento y su potencial. De eso estoy hablando. Nos quejamos de los políticos que tienen culpa de eso, pero también nosotros como sociedad tenemos que identificar eso y tenemos que ser más quiquilloso, buen dominicano, a la hora de premiar a alguien con fama. Porque en el momento que premiamos a una persona X con fama, los que vienen subiendo, el mensaje que reciben es que el resto de la sociedad, de la cual ellos en algún punto quisieran llamar la atención, lo que premia es eso. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado a quién aupamos,
en nuestra sociedad, porque ese crea precedente. Y no creo que una sociedad en la cual sea más fácil para un dembowcero llamar la atención que un candidato a ingeniero esté por buen camino. En el caso de ella, es bueno saber que tenemos una jovencita dominicana que llama la atención, evidentemente no por ser pelotera, sino porque tiene un talento que se puede explotar en la exigente área intelectual de la aerodinámica o aeronáutica, como es el caso de Rosemary Díaz. Esta muchacha, hay un instituto tecnológico en la Florida que está interesado en su cerebro, pero le faltan 22 mil y pico de dólares para hacer su sueño realidad.